Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa hoy viernes 5 de noviembre de 2021. Comentarles que este viernes concluyen las ferias del sistema de facturación en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Más adelante estaremos informando al respecto. ¿Qué tal, Wilson? Bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. También le comentaremos acerca de la dosificación de facturas a través del sistema de facturación virtual. Pues los contribuyentes tienen hasta este 30 de noviembre para realizar este proceso. A continuación, le invitamos a escuchar lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. Este viernes concluyen las ferias del sistema de facturación en La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Contribuyentes podrán dosificar facturas del SFB hasta este 30 de noviembre. Santa Cruz estrena el parque eólico El Dorado para la generación de 54 megavatios y una planta de compresión de gas. Trabajadores del transporte libre rechazan el paro y anuncian que trabajarán con normalidad. Y en deportes, la selección boliviana disputará su partido amistoso hoy a las 20:30 frente a El Salvador. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que este viernes finalizan las ferias de facturación en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, respectivamente. Este evento del sistema de facturación en línea promovido por el Servicio de Impuestos Nacionales reunió a varios potenciales empresas proveedoras de sistemas informáticos de facturación para la emisión de notas fiscales en las modalidades electrónica en línea y computarizada en línea. En la sede de gobierno, la feria se realiza en las Torres Mall, en la Casa Goitia, en la Avenida Arce, de 9 a 19 horas, con una amplia gama de ofertas para la instalación del sistema informático de facturación para contribuyentes del régimen general que emiten factura. Mientras que en la capital oriental, la feria se realiza en el Hotel Radisson, ubicada en la Avenida Segunda, número 4, en las colinas del Urugó, en el mismo horario, es decir, de 9 a 19 horas. El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, en una entrevista con un medio de comunicación, recordó que el sistema de facturación entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2021, con tres nuevas modalidades de facturación: electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea. A partir del 1 de diciembre arranca el nuevo sistema de facturación en Bolivia y particularmente estamos difundiendo, haciendo conocer a los ciudadanos, ciudadanas de Bolivia y los contribuyentes que ingresa el 1 de diciembre la factura electrónica en línea, la computarizada en línea y el portal web en línea. Estamos organizando tres ferias, como bien lo ha señalado Edison. Acá en la ciudad de La Paz termina este viernes, donde justamente Impuestos Nacionales está explicando las tres modalidades de facturación electrónica en línea. Además, están empresas que han desarrollado estos sistemas y que tienen ya la aprobación del Servicio de Impuestos Nacionales.
Así también estamos en la feria en la ciudad de Santa Cruz, en el Hotel Radisson, aquí en La Paz, en el Mall de la Isabela Católica. Y, por supuesto, ya estamos también en la Feria Internacional de Cochabamba exponiendo y explicando las tres modalidades de facturación electrónica en línea. Y consiste básicamente, Edison, que al momento de la venta de un bien y un servicio, el vendedor normalmente nos pregunta el número de carnet de identidad o el NIT de la empresa que está comprando el bien y el servicio. Hoy día nos van a preguntar ahora, además del nombre y del número de NIT o carnet de identidad, nos preguntarán el número de WhatsApp del comprador y también nos preguntarán nuestro correo electrónico. A partir de ello, llena la transacción o realiza la transacción, inmediatamente la factura emitida viaja al Servicio de Impuestos Nacionales para verificar, validar y en cuestión de segundos también devuelve esa factura al vendedor y el vendedor envía la factura al comprador directamente al correo electrónico o también al WhatsApp y el comprador podrá descargar, podrá visualizar en el celular o en el computador. Entre los expositores se encuentran empresas proveedoras como Emisor Business Software, Atim Business Technology, MC Software Solutions, CIFA 4.0, DTSIM SRL, GuruSoft, Enterprise Bolivia, entre otras, además de la estatal Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC. Como ciudad de Cochabamba, esta feria temática se realizará en el Hotel Camino Plaza, ubicada en la zona de Calacala, la siguiente semana, los días 10, 11 y 12 de noviembre. Continuamos con más informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales reitera que los contribuyentes del régimen general que emiten factura por la venta de un bien o servicio podrán solicitar dosificaciones de facturas en el sistema de facturación virtual SFB hasta el 30 de noviembre de 2021. Este plazo se encuentra contemplado en las disposiciones transitorias de la Resolución Normativa de Directorio 10-21-11 Sistema de Facturación, que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de esta gestión. Además, las facturas o notas fiscales dosificadas y activadas en el SFB podrán emitirse hasta la fecha límite de emisión autorizada o la fecha del día anterior al ingreso a una nueva modalidad de facturación de acuerdo a la clasificación que establezca la Administración Tributaria. Es importante recordar que el artículo 4 del RND 10.002514 de 29 de agosto de 2014 establece que la activación de dosificación es el procedimiento por el cual en las modalidades de facturación anual o prevalorada la imprenta autorizada habilita a través del sistema de facturación virtual las facturas o notas fiscales que se haya previamente asignado cuando estas han sido impresas. Junto al sistema de facturación entrará en vigencia tres nuevas modalidades de facturación: electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea. Se mantendrán vigentes las facturaciones manual, prevalorada y computarizada SFB, mientras que mediante la RND 10-21-12 de 11 de agosto de 2021 y número 10-21-19 de 14 de octubre de 2021, el Servicio de Impuestos Nacionales publicó dos listas de contribuyentes que deben implementar una modalidad de facturación en línea desde el 1 de diciembre de este año. Ahora te presentamos Panorama Económico. Cambiamos. El presidente Luis Arce inauguró este viernes el parque eólico El Dorado de 54 megavatios de capacidad de generación de electricidad limpia y una planta de compresión de gas en el municipio de Cabezas del departamento de Santa Cruz. Hoy inauguramos esta planta eólica que conjuntamente las otras que inaugurábamos
en Warnes, en Cotoca, van a generar cerca de 108 megabytes en conjunto de pura energía renovable para Santa Cruz. Lo que significa autonomía en la generación de energía para el consumo de cruceñas y cruceños. Por lo tanto, Bolivia no está lejos. Bolivia está ingresando decididamente a la sustitución de energía hidrocarburífera para la generación de electricidad y utilizar otro tipo de fuentes alternativas como esta, que significa producción de energía limpia, no contaminante, y que por supuesto tiene que ver también con un compromiso con la Madre Tierra, con el cuidado que tenemos con la Madre Tierra y que hoy se hace más que evidente en todo el país. En su discurso, el jefe de Estado destacó que el parque eólico El Dorado forme parte de proyectos acordes con las políticas gubernamentales de construcción de plantas de generación de energía eléctrica alternativas para la mitigación del cambio climático. El mandatario recordó, por otro lado, que la atención de la demanda de más generación de electricidad es necesaria, que la exigencia de energía es un indicador de que la calidad de vida de la población mejora y que la economía se reactiva con el funcionamiento de las industrias, el comercio y el transporte. Que nuestro país paulatinamente anda mejorando la calidad de vida de la población. Y eso lo hemos experimentado en nuestro primer gobierno, y ese también es un indicador que estamos viendo ahora de que la economía se está reactivando ya, de que hay industrias que están generando consumo de energía, de que hay comercio, de que hay transporte, como decía nuestro hermano, que nos deleitaba con su música, porque evidentemente las cosas están cambiando en esta gestión. De una pandemia donde estuvimos encerrados en la cuarentena y muchos hermanos y hermanas bolivianas sufrían hambre encerrados en la cuarentena porque tenían que salir a la calle a trabajar el día a día para conseguir el pan para la familia y no lo podían hacer por una política absurda de tratar de paliar sin resultado alguno el tema de la pandemia, que pese a eso estuvimos en los más altos niveles de letalidad con más del 6,2% de la población, uno de los índices más altos que hemos visto. El pueblo boliviano quiere que mejore su economía, nosotros estamos trabajando, estamos entregando obras, no somos ningunos incapaces de que no hacemos nada en un año. Aquí están las obras que el pueblo boliviano necesita. En el caso de la planta de compresión de gas, el jefe de Estado explicó que el complejo servirá para mejorar el rendimiento y reactivar un pozo, lo que hará posible contar con una mayor producción en el municipio de Cabezas, en el departamento de Santa Cruz. El mandatario recordó que la mejor producción del pozo tendrá un rédito económico, puesto que beneficiará con más regalías al departamento de Santa Cruz y sus municipios. Continuamos en el ámbito económico. El ejecutivo de la Confederación de Transporte Libre de Bolivia, William Condori, informó este viernes que los trabajadores de este sector rechazan el paro promovido por sectores de oposición, por el que trabajarán con normalidad porque necesita reactivar su economía. El transporte pesado nunca ha parado. ¿Y por qué tienen que decir que van a paralizar o están afectados económicamente? El transporte pesado ha seguido trabajando en el tema de la pandemia, en la época de la pandemia, en la restricción de horarios. Por eso, nosotros en este momento estamos movilizándonos a la ciudad de La Paz. Yo estaba en Potosí, en el Congreso. El Congreso también ya ha determinado el transporte libre en la ciudad de Potosí, que no va a acatar y rechaza rotundamente todas estas clases de amenazas de querer paralizar nuevamente Bolivia. Bolivia no está para eso. Los bolivianos queremos trabajar, queremos recuperar nuestra economía y estabilizar la economía de nuestro país. Por eso, nuevamente decimos, rechazamos rotundamente esta clase de amenazas que nuestro país necesita todavía superarse en el tema económico, en la actividad de nuestro país. El dirigente recordó en contacto con Patria Nueva que la economía de este sector fue afectada con las restricciones de horarios que estableció el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2020 durante la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con Condori, los trabajadores del transporte libre de Bolivia tomaron la decisión de no acatar el paro indefinido y trabajar con normalidad en un congreso que sostuvieron en días pasados. Según la Agencia Boliviana de Información, algunos sectores sociales convocaron a un paro nacional indefinido desde el lunes 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Y antes de finalizar esta entrega informativa, les comentamos buenas noticias. Y es que desde que inició su mandato el presidente Luis Arce, se tomaron acciones para contener, mitigar la pandemia de COVID-19 y las mismas se vieron reflejadas con la entrega de insumos, medicamentos y equipamiento a fin de enfrentar una cuarta ola de la mejor manera. En ese sentido, se está entregando a través del Ministerio de Salud y Deportes medicamentos para enfrentar esta cuarta ola del COVID-19, valuados en más de 3.8 millones de bolivianos, como una medida de prevención con la responsabilidad del gobierno nacional con su población. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, la selección boliviana comienza una serie de tres cotejos, un partido amistoso y dos por eliminatorias. Hoy a las 20:30 se medirá frente a El Salvador en cotejo amistoso. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Bolivia y El Salvador se medirán esta noche en un partido amistoso que servirá de preparación a ambas selecciones en su camino al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se jugará desde las 20:30 en el Estadio Audi Field de Washington. La verde llega más motivada al encuentro luego de los dos últimos triunfos frente a Perú y Paraguay en la pasada triple fecha de las eliminatorias. En cambio, los salvadoreños están al borde de la eliminación y para seguir con vida deben vencer a Jamaica y Panamá en los próximos juegos que tienen programados en la fecha FIFA. El técnico de la verde, César Farías, admitió que el objetivo central se encuentra enfocado en los enfrentamientos frente a Perú y Uruguay, pero dejó claro que el resultado y el rendimiento frente a El Salvador nos interesa para llegar en buenas condiciones a los partidos oficiales. Queremos hacer un buen espectáculo ante la colonia boliviana, aseguró el venezolano. El onceno boliviano tendrá varias modificaciones, como la presencia de Rubén Cordano en el pórtico ante la ausencia de Carlos Lampe, que aún no fue liberado por su club Vélez Sarsfield de Argentina. La defensa podría tener la inclusión de Sebastián Reyes para que gane minutos de juego junto a Adrián Josino y Jairo Quinteros, que han sido más asiduos durante este siglo. La cuota de experiencia la podrán Erwin Saavedra, Rodrigo Ramallo y Juan Carlos Arce. Mientras que ante la ausencia de Marcelo Martins, Carmelo Graña surge como uno de los atacantes visibles para comandar el ataque. El entrenador de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, resaltó el alto nivel de Bolivia en las clasificatorias de la Conmebol. Esperemos que podamos competir. Vamos con la mayoría de jugadores de experiencia. Bolivia es un equipo interesante que ha ganado sus últimos dos partidos y así que será un buen partido para nosotros, será un buen sparring, sostuvo Pérez. De acuerdo con la logística que tiene programada la Federación Boliviana de Fútbol, el equipo nacional retorna el día domingo a nuestro país y dos días después emprenderá viaje hasta Lima para enfrentarse el próximo jueves al Perú desde las 22:00. Escuchemos las palabras de César Farías, director técnico de la selección boliviana. Siempre tener la posibilidad de poder hacer un partido internacional es bueno, y sobre todo para las nuevas camadas. La selección tiene muchos jugadores del preolímpico y más abajo del preolímpico que les sirve, acompañado de algunos de sus líderes. Tuvimos algunas bajas por lesión como Roberto Carlos, Henry Vaca,
Salvatierra, en Umbá, y tuvimos que apelar a algunos de los jugadores que tal vez no habían tenido tanta continuidad y tienen la experiencia, tienen el visado, porque aquí en este momento también depende del tema visado, pero pudimos solventar y vamos bien armados para poder hacer un gran partido. Tiene buenos cruces, tiene buenos rompimientos post línea, tiene buenos ataques en diagonales y eso nos hace un equipo flexible. Entonces vamos a tratar de poder tener la iniciativa ante un rival que yo lo vi en la Copa de Oro, jugó muy bien, un rival que tiene buena dinámica y que nos va a servir de mucho. Repetimos entonces esta noche, 20:30, partido amistoso, Bolivia frente a El Salvador, antes de los dos cotejos por eliminatorias frente a Perú y Uruguay. Hasta aquí las noticias deportivas, el reencuentro será el día lunes, que tenga un excelente descanso de fin de semana, permiso. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Luego de ese compacto informativo del sector deportes, cerramos esta nueva entrega de RCT Noticias. Los invitamos a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus con el uso del barbijo, el distanciamiento social de al menos 1.5 metros y lavado frecuente de manos. Que tenga un reparador descanso este fin de semana y nuestro reencuentro será la siguiente semana. Hasta el lunes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. No se olviden también que están totalmente invitados para el cierre de las ferias del sistema de facturación que se van a realizar tanto en La Paz como en Santa Cruz. Muchas gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.